Muchachas, buenas tardes, bienvenidas una vez más a un video mío. Miren, les traigo el día de hoy una compra que hice un yard sale. Ah, espérenme tantito. Porque estoy muy abajo. Pienso que ahí se ve. Sí, muchachas, les comento que hoy pasé a un yard sale y pues me encontré con estas cosas. Me encontré esto, que es un set de cristalería por tan solo $2. Es una jarrita para la miel. Este trastecito, que supongo me sirve para el azúcar. Y este, un portador para mantequilla. Es para la barra de mantequilla. Y pues me gustó mucho. Y este estaba en tan solo $2. El set de estos. De esas tres piezas estaban en $2 solamente. Y pues me encantó. Me encantó para un día temprano, un desayunito. Y servir aquí las cosas para que pues se vayan no sirviendo nada más, ¿verdad? Aquí está, miren. Se los voy a enseñar. Lo voy a acercar porque no se mira de lejos. Miren. $2 por las tres piezas. Sí, miren, aquí se aprecia tres piezas por tan solo $2. Y son tres. Me encantó, me encantaron. Miren, son estas dos. Y esta, miren. Las tres por tan solo $2. Sí, está muy bien. Me encantaron a mí. Pues sí, esta es la primer compra que hice. Y miren, voy a hacer esto a un lado para que vean. Miren esto. Este arreglo me salió en tan solo $8. $8 solamente me salió este jueguito. Digo, este arreglito. En tan solo $8, pues se me hizo súper bien. Porque está bonito. Es un arreglo para la casa. Miren. Me encantó bastante. Está muy, muy bonito. Y aquí está el precio de lo que me salió. $8. Tan solo $8 por este arreglito. Y pues sí, me gustó. Está muy bonito. Está hermoso. Está hermoso, hermoso, hermoso. Miren. Está largo. Pues sí, miren. Casi el largo de mis dos brazos. Está largo, está bonito. Me encantó. Está muy, muy bonito. Pues es este. Esta blusa. Que también me encantó. Esta me la dieron en $1.50. Se los voy a enseñar. Miren. Ay, aquí. En tan solo $1.50. ¿Ya vieron? $1.50. Está súper, súper
regalado. Y está nueva. Miren, aprécienla. Y esta prenda se mira completamente nueva. Está muy bonita, me encantó, me gustó mucho. Y pues sí, ya tenemos para irnos de pachanga. Y pues sí, miren, fue esta blusa, esta otra. De esta no les puedo enseñar el precio porque no lo trae. Lo tenía, el precio lo tenía el gancho en la que estaba colgada. Entonces, pues ahí dejé el gancho, ¿verdad? No me lo traje. Pero sí, esta me salió en $2. $2. Y es caladita de arriba. Está como caladita. No sé si sepan que es caladita. Tiene como hoyitos. Y miren. Así está. Aquí está. Es de manga 3/4. Es verde militar. Este es un salmón. Este es salmón. Y esta es una verde militar. Y me encantó igual. Me gustó mucho. Se mira bonita. Se mira bien. Me encantó también. Ahí está para salirnos a dar una vuelta. ¿Verdad? Ya tenemos para un domingo. Bueno, fueron estas cosas. Y aparte, miren. Miren esto. Una canasta completamente gratis. Esta me salió completamente gratis. Miren. Esta canasta se la pedí a una señora que estaba tirando su basura. Y pues me gustó. Estaba tirando la basura en cuanto nosotras, yo trabajo limpiando casas. Entonces limpiamos unas cabañas en la que, en esa área de las cabañas tienen un dumper para tirar la basura. Es una comunidad en donde pues la gente va y tira la basura en ese dumper. No, sí tienen botes de basura, pero pues usualmente se van y la tiran ahí. No, ya que tienen mucha basura, van y tiran ahí. Entonces nosotros, como limpiamos cabañas, tenemos que dejar todo completamente limpio, pues sin basura y sin nada, pues pasamos, nosotras pasamos a dejar la basura allá. Y aquella vez la señora estaba tirando la basura y llevaba esta canasta al basurero. Entonces me gustó, a mí me gustó. Y le digo a mi amiga, le digo, oye, le digo, me gusta la canasta. Y ella me dice, pues voy a preguntarle si la va a tirar. Y dice, sí, dice, sí la voy a tirar, dice la señora. Y ya pues le dijo que yo la quería. Dice, sí, dice, llévensela, dice, esto ya no la quiero, ya no quiero la canasta, la voy a tirar, era basura, pero si a ustedes les sirve, llévensela. Y pues sí, la señora amablemente nos las dio. Y miren, está en perfecto estado. Trae hasta el forro. Ya lo lavé, ya está limpio. La canasta también le di una limpiadita. Y miren. Miren. Está completamente entera. Enterita la canasta. Se mira muy, muy bien. Y pues sí, esto me salió regalado completamente gratis. Gracias a la señora que nos la concedió. Nos la regaló. Se la pedimos y no nos dijo no. Nos dijo llévensela. Y sí, esta pues me la regaló gracias a la señora. Tengo mi canasta. Y pues mis blusas del Yard Sale, ¿verdad?
estas blusitas que también me salieron muy baratas. Están seminuevas las blusas, no están feas, están muy muy bien. Y mi arreglo. Oh sí, este arreglito. Cómo me encantó el arreglo. Me gustó muchísimo. Está muy muy bien. El precio también está muy bonito. Muy bonito el arreglo y el precio pues también está bonito, ¿verdad? Porque estos arreglos están como en $30. Yo los he mirado. O si no es que hasta más. Pero sí están caros. Están muy, muy caros. Y pues, así es. Vamos a aprovechar cuando haya ofertas en la tienda o en las segundas. Si no es en las segundas, pues, en los yard sale. Así es, muchachas. Pues, muchas, pero muchas gracias por haber estado conmigo este día. Se los agradezco. Les voy a arrimar las cositas estas para que las aprecien. Oh, no se mire tanto. Pero bueno, sí, les doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y pues, pues eso es todo. Y voy a tratar de grabarles un poquito cuando pase yo en alguna yarda. Les voy a grabar un poquito. A lo mejor hay días en que no compro nada, solamente paso, miramos, pasamos, miramos y a veces no nos llevamos nada porque pues, no nos interesa nada. Pero voy a tratar de grabarles un poquito. Sí, voy a estar subiendo, subo vlogs de cocina, subo estos, compras, estas compras de segundas, yard sales. Y también de tiendas, porque también hay muchas ofertas. También tengo un video de algunas ofertas que agarré en Kohl's y en Target. Sí, ese video ya está en YouTube. Entonces voy a tratar de grabarles para que ustedes puedan mirar más. Y pues sí, muchas gracias por haberle dado clip a mi video. Y se los agradezco mucho. Mi nombre es María y me da mucho gusto estarles subiendo contenido para ustedes. Pues, no les digo más. Nos vemos. Bueno, yo las veo a ustedes, ¿verdad? Perdón, no, al revés. Ustedes me miran a mí, pero yo no las puedo ver a ustedes. Pero no importa, yo sé que hay alguien mirándome, una o dos personas, no sé cuántas, pero yo sé que hay alguien. Y se los agradezco mucho. Y pues sean bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Y pues ya, no es nada. Más nada que decir. Muchas, muchas gracias. Espero traerles más contenidos. ¿Ok? Ok, nada más discúlpenme también por cualquier cosita o cualquier errorcito que haya tenido, disculpen. Ok, bueno, pues las dejo. Hasta luego, hasta pronto, que estén bien, cuídense y les mando muchos saludos y un abrazo. Bye.